La alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, actualizó su informe sobre Venezuela y trazó una preocupante fotografía que enumera violencia e intimidación, desnutrición infantil, actos de milicias armadas y las ejecuciones extrajudiciales. Documentó 118 casos de privados de libertad que requieren respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas de excarcelación y libertad por cumplimiento de pena. Bachelet instó al Poder Judicial a garantizar un juicio justo y a liberar a todos los detenidos por motivos políticos. La delegación de la ONU documentó testimonios sobre ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, principalmente en contra de jóvenes en barrios más pobres. Reiteró su preocupación por los niveles de violencia que también han impactado en líderes políticos locales, como lo ilustran los asesinatos del ex concejal Edmundo Pipo Rada y el ex gobernador oficialista Johnny Yanes Rangel. Insistió en denunciar la intimidación contra varios periodistas y la restricción a la libertad de prensa. La alta comisionada calificó de preocupante el riesgo de niños y adolescentes que acuden a hospitales públicos. El informe de la ONU cita a Cáritas, que registró 11.9% de niños y niñas con señales de malnutrición aguda, 32.6% de retardo en el crecimiento y 48.5% de mujeres embarazadas con deficiencias nutricionales. Señala los altos niveles de violencia y la presencia de grupos armados irregulares involucrados en la explotación ilegal de recursos naturales en el arco minero El Orinoco en el estado Bolívar. Además, advierte que el salario mínimo solo cubre actualmente el 3.5% de la canasta básica alimentaria y apenas una minoría con acceso a divisas puede cubrir regularmente los altos precios de los alimentos. Michelle Bachelet subrayó que el Zulia es una de las entidades más afectadas por el colapso de los servicios públicos, especialmente el sistema eléctrico y la escasez de gasolina. Expresó su preocupación por el incremento de la migración irregular debido al aumento de requisitos que están exigiendo algunos países y por las dificultades para obtener documentos. En este sentido, resaltó la utilización de rutas más peligrosas y la exposición al tráfico de personas. De cara a los comicios legislativos programados para el 2020, la expresidenta socialista chilena sostuvo que es crucial garantizar las libertades para obtener elecciones libres, imparciales, creíbles, transparentes y pacíficas. Finalmente, Bachelet pidió al régimen y a la oposición reanudar las negociaciones para encontrar una solución a una crisis que parece no tener fin.